Y cambiamos de tema para hablar de una diputada del Partido Revolucionario Moderno que fue atracada junto a su esposo y ambos fueron golpeados significativamente. Leonardo Mercedes conversó con ellos y nos preparó la siguiente historia. Fuimos al cumpleaños de nuestro nieto, a almorzar con él en la calle Federico Geraldino, y yo parqué el vehículo y no me di cuenta cuando fui a sacar algo que se me quedaba atrás, en la parte de atrás, en el asiento de atrás, me agarraron por la espalda. Es una vía, la Federico Geraldino, de sur a norte, y luego vino al revés en vía contraria y ahí es que me coge por la espalda. O sea, ¿usted piensa que fue premeditado? Creo. Yo no creo. Él estaba buscando una presa, es lo que yo me supongo. Sí, porque imagínese, yo llegué de Puerto Plata manejando tranquila, feliz, porque era dejé el chofer, vine manejando yo, porque mi nieto cumplía años, 18 años. Yo tenía la cartera en el hombro, no me agarraron la cartera, sino me agarraron un collar que tenía de fantasía. Me arrastraron bastante y cuando me soltaron me rompí el brazo derecho. A mi esposo, que lo persiguió, no sabemos cómo, pero tienen 6 puntos en la cara. Veo que le agredieron uno de sus ojos. Sí, porque tú sabes que en ese momento uno no razona mucho lo que va a hacer. Sí, que por lo menos me dieron, pero parece que no soy tan pendejo. A pesar de lo ocurrido, la diputada dice no permitirá que se le coloque seguridad. El DICRIM fue, dice que tenía cierta vigilancia por ahí porque habían habido denuncias de atraco. Nada, menos diputados y senadores con guardaespaldas que estén en la calle cuidando a los ciudadanos, que es lo que tenemos que hacer. Yo nunca he tenido un guardaespaldas porque los policías y los militares están para estar en las calles cuidando, no para estar yendo al supermercado con carritos. ¿Pero usted no lo tenía porque no se lo han asignado o usted no lo ha aceptado? Teresa, nunca lo he tenido, ni cuando fui senadora ni cuando fui diputado. ¿Qué hace un coronel de guardaespaldas de un funcionario? ¿Para qué? ¿Qué hace un capitán? No. Aunque tengo que primero advertir que las atenciones de la policía no pudieron ser mejores. Pero mi queja es que no hay razón para que un diputado, por ejemplo, tenga 2 guardias, 2 policías. Esos policías deben estar en la calle. Que haya un alto oficial de alto rango, por ejemplo, de guardaespaldas de un diputado. Yo fui 8 años senador y mi esposa 4 años senadora y ahora diputada. Y bajo ninguna circunstancia hemos permitido, ni siquiera someramente, utilizar un militar como escorta. Por eso es que esos militares tienen que estar en la ciudad. Por lógico estará de licencia, ¿verdad? Bueno, yo no veo que por el brazo tenga que estar de licencia. ¿Digo usted? No, yo vendré a la Cámara con mi yeso. Reflexionemos, el que tiene que haber militares, seguridad. Los militares están para cuidar a los ciudadanos, no para estar de guardaespaldas de nadie. Ni para ir a los bancos por los senadores, por los diputados, ni por los funcionarios.